Hola, muy buenas, ¿cómo están, androides? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez con un nuevo juego que se acaba de estrenar hace poquito. Es un juego de peleas bastante divertido y que les va a gustar de seguro a muchos de ustedes. Pero bueno, chicos, antes de comenzar con el video de este día, también tenía que mencionarles algunas pequeñas cositas de lo que me pasaron el día de hoy. ¿Por qué no subí tan rápido el video? ¿Por qué lo subí un poquito más en la noche, se diría? Pero bueno, chicos, eso les voy a explicar al final del video. También tengo que mencionarles que estos días se han estrenado unos juegos que están súper chéveres, con unas graficazas impresionantes y muy recomendados para todos ustedes. Desde el día de mañana voy a comenzar a analizar el primero de ellos. Está fantástico, muy recomendado, androides. Así que me gustaría que todos ustedes apoyaran este video, dándole un buen like, reventando likes a este video, petando likes. Esperemos llegar a los 2000 likes este día. Y bueno, chicos, en verdad muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. El día de mañana si se viene un juego súper recomendado para todos ustedes, así que estar muy atentos. Y bueno, chicos, también tenía que decirles que el día de mañana voy a enviar algunos saludos a unas 15 o 20 personas. No, vamos a hacer por el día de mañana unas 30 personas enviar más o menos lo que serían los saludos. Así que dejen aquí abajo sus respectivos comentarios y denle like al video. Bueno, chicos, una vez dicho todo esto y sin más dilación, ahora sí pasemos a ver el juego de este día. Bueno, chicos, el juego de este día es Stormborn, un juego de peleas bastante adictivo. Vamos a darle aquí en iniciar rápidamente. El juego también tiene gráficas bastante buenas, súper decentes, y vamos a tener que personalizar a algunos guerreros aquí en la época, se diría, de estas de las batallas ahí en los coliseos y así súper chéveres. Ok, aquí podemos escoger tres diferentes personajes. Por el momento solo nos dan este guerrero, pero si queremos desbloquear a los otros dos tenemos que ver un video publicitario, así que vamos a darle aquí y rápidamente vamos a poner lo que sería nuestro nickname. Perfecto, y le damos en realizado y le damos aquí en confirmar. Perfecto, y tenemos a nuestro guerrero, tenemos, ok, podemos ir caminando también al parecer, podemos mirar esto, vean los gráficos, se los ve bastante buenos. Muy bien detalladito eso y se agradece muchísimo. El joystick lo tenemos en la parte izquierda para seguir avanzando. Perfecto, vamos a tener que irnos a cada una de estas banderas al parecer para ir avanzando un poquito en lo que se diría el escenario. Muy bien, ahí está un personaje, ahí está un personaje. ¡Uy, cuidado, compañero! Venga, vamos a ver, tenemos el botón para irnos al lado izquierdo. Perfecto, ok, nos cubrimos. Cuando hacen así como que un espadazo, tenemos que hacerle justo el lado que él, donde va a venirnos la espada para cubrirnos. Perfecto, ya entendimos, confirmamos. Ahorita sí, también tenemos las habilidades especiales aquí. ¡Uy, cuidado! ¡Venga! Y ahorita sí, un navajazo. ¡Hasta luego! Ok, ahorita es tipo un pequeño, se diría, tutorial que nos están enseñando. No pasa nada, Fabri. Bueno, podemos hacer algunas habilidades especiales aquí, así que tenemos que derrotarle rapidito a este man. ¡Venga! ¡Venga, venga, hijo mío! ¡Tome, hasta luego! ¡Ahí nos lo descontamos, androides! Ok, perfecto, ya le dimos de baja a este man. Y ahorita sí tenemos que irnos a otra banderita para pasar de nivel, se diría. Ok, el juego sí lo noto bastante bueno en ese sentido. La jugabilidad sí me gustaría que cambie un poco, que sea un poco más responsiva. Justo cuando presionamos el botón para cubrirnos o para, se diría, para evadir el ataque, que haga justo así en el segundo que presionamos. Como que eso sería un poco más responsivo, sería de lujo. Pero los gráficos los noto bien, la jugabilidad también por esta parte de movernos así. La cámara, todo está muy puro y muy preciso. La hora de la pelea también sí me gustaría, solo eso que cambien un poco. Vamos a irnos a esta banderita de aquí para seguir avanzando un poquito la zona. Perfecto, aquí creo que ya por aquí nos va a aparecer algo otro de estos manes. Ok, ahí completamos lo que se diría el pequeño tutorial. Y ahorita sí, vámonos a lío, androides. Aquí estamos, en la arena 1. Vamos a irnos por acá, perfecto. Y ok, tenemos que escoger alguno de estos guerreros, creo. Perfecto, vámonos a este. Y aquí está un cofre. ¿Qué es este cofre? Perfecto, nos dieron un poquito de esos ítems. Vamos a irnos. Uy, cuidado, antes de irnos veamos qué hay por acá. Por acá no hay nada, Fabri, entonces nos vamos nomás. Nos vamos por aquícito, perfecto. Ya está, por aquí. Ahí está, el primer guerrero que vamos a encontrarnos. Que ya no es tutorial, androides, así que venga. Vamos a ver, venga, hijo mío. Eso, perfecto, le damos ahí un espadazo. ¡Tome! Vamos a ver, vamos. Uy, ahí, ve cuánto nos bajó ese man, nos bajó full. ¡Vamos! Fabri, cúbrete, hijo mío. ¡Venga! ¡Le presioné el botón de arriba! ¡No me la creo, androides! ¡No me la creo! ¡Qué iras! Vamos a darle aquí en continuar rapidito. Vamos a darle un diamante. ¡Ahorita sí! ¡Venga, hijo mío! ¡Ahorita sí! Es que este man nos hace bastante daño. Nos retrocedemos y ¡tome ahí! Ya solo falta uno de estos. ¡Hasta luego, compañero! ¡Así me gusta! Nos lo acabamos de descontar al primero, androides. ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Baja la guardia, compañero! El man se quedó así súper defendiendo. Pero bueno, sigamos avanzando para esta zona. Ok, está cerrado esto. ¿Y ahora para dónde nos vamos? Vean esas flamitas. Este juego sí está buenazo.
Así un poquito de exploración, ir encontrando a los diferentes enemigos. Eso está fantástico. No sé si podemos coger la espada de este man. Tampoco podemos. Ok, no vi que podíamos irnos por esta parte. Perfecto. Aquí está otra zona. No podemos ir por aquí. Ok, está bloqueado. Entonces nos vamos, perfecto, a esta zona de aquí. Vean eso, androides. Está bastante completo. Aquí está otro de estos. Vamos a ver si es que nos enfrentamos con este. Vamos. Hasta luego. Venga. Uy. Vamos, ven, nos baja todita la vida con uno de esos hachazos. Y sí me estoy cubriendo y no sé por qué no se cubre. Y me estoy cubriendo, androides, no me la creo esto. Vamos a darle aquí, perfecto. Vamos a ver que revivamos. Ok. Nos pasan acá a la arena 1. Vamos a irnos ahorita así en normal mode. Ah, ok, es que le puse en hard. Le puse en hard solo por irnos rapidito. Y al parecer ahí encontramos una espada. Vamos a irnos a esta parte, perfecto. Y aquí está. Al parecer, si es que nos matan, tenemos que reiniciar todo. No me la creo. Ya, perfecto, ahorita estamos en normal. Así me gusta, en normal nomás. Y aunque me cubra, no sé por qué no se cubre esta nota. Venga. Venga, eso, perfecto. Ok, tenemos que desplazar el joystick, más bien. No solo presionar el botón, sino que desplazar el joystick. Y ahorita sí, ahorita sí. Venga, hijo mío. Venga, ahí estamos. Perfecto, vamos a hacer el ataque especial. Hasta luego, y ya solo falta uno de estos. ¡Vamos ahí! Perfecto, en normal mode como que está mucho mejor, androides. Ahí está mucho más sencillito esta nota. Vamos ahorita sí a derrotarlo a este cresta que nos dio el de baja hace rato. Ahorita sí, androides, se arma la de Dios Padre. Venga, hijo mío. Cogemos este cofre. Y ahorita sí, venga, ¿qué pasó? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Venga, venga, ahí está. Vamos a ver. Que saque el ataque. Uy, cuidado. Sí me alcancé a cubrir, pero no tan rápido. Venga. Uy, ya falta poquito. ¡Tome ahí! Un hachazo a lo bien. Un espadazo que lo dejó, pero ahí, tendido. Vamos a ver si es que hay un poquito por acá. No hay nada. No hay ningún cofrecito ni nada por ahí. Sigamos avanzando entonces a la siguiente parte. Vean eso. ¡Wow! Ahorita sí nos estamos, al parecer, por aquí afuerita. Me gustaría irme por aquí a explorar un poco. Por aquí sí podemos irnos, perfecto. Aquí está cerrada esta reja, así que nos vamos entonces. Nos vamos para este lado, muy bien. Ya estamos. Me gustaría hacer otra pequeña batalla, pero al parecer ya no tengo vida. Tengo muy poca vida. Uno espadazo y ya quedo ahí tendido. Y al parecer no puedo ponerme por el momento alguna de estas pócimas de salud. ¿Y ahora cómo consigo energía? ¿Cómo conseguimos energía, androides? La pregunta del millón. Bueno, vamos a hacer lo posible para tratar de quedarnos aquí. Perfecto, venga, ahí estamos. Perfecto, ahí le hacemos un espadazo. Vamos a tratar de matarlo rapidito. Venga, aquí utilizamos esto, perfecto. Y hacemos esto, y venga ahí. Ahorita sí, hasta luego. Perfecto, androides, ahí sí. Muy bien, utilizando lo que se diría el joystick. Moviendo con el joystick, arrastrándolo ha sido la situación. De lo contrario, como que sí, presionando solo botón no hace mucho efecto. Perfecto, nos vamos para esta parte de aquí y se está volviendo adicto el juego, se está volviendo adictivo. Cogemos el cofrecito, por aquí ya está abierto la reja con que estaba cerrada. Entonces nos vamos nomás. Venga, por ahí, sí, por ahí también se puede ir, acá no hay nada. Perfecto, nos vamos nomás, explorar. Este soldado está bastante bien armado ahí, sí, vamos a ver. Perfecto, y bajamos la pequeña banderita. Y limpiamos el área, androides. Muy bien, ahí subimos a nivel 2. Esto al parecer es por niveles. Muy bien, vamos a irnos ahorita a Otrico. Sí, súper rápido para ver. Perfecto, tenemos ahorita lo que se diría la arena 2. Vamos a irnos en normal mode. Y al parecer como que tenemos que ir derrotando a estos enemigos que cada vez se van haciendo más fuertes. Venga, ahí estamos. Toma, compañero. Uy, cuidado. Otro por aquí. Venga. Eso, perfecto. Le hacemos una pequeña esquivada de estos y un ataque. Venga, ¿por dónde? Acá mismo. Izquierdita está nomás atacando. Otro más. Venga, ¿por dónde vas a atacar? Acá, perfecto. Y ahorita sí, uno de estos ataques especiales. Hasta luego. Y tome ahí. Ahí estamos, androides. Cada que vamos pasando de arena, como que también se nos restablece la energía. Y eso es fantástico para seguir haciendo un buen récord. Ir desbloqueando, creo que después vamos a poder ir desbloqueando nuevas armas e irlas mejorando. Como ven, el juego está fantástico, está súper chévere.
Los gráficos me han encantado, la jugabilidad también la noto muy precisa, de la manera arrastrando el joystick en la parte izquierda y cubriéndonos, ahí como que está bastante completo el juego. Vean esos gráficos, está muy bueno, tenemos diferentes arenas. Vamos a irnos aquí al menú, también vamos a poder ir mejorando las armas, espero que sí. Vamos a ver, aquí tenemos lo que se diría el shop, ok, vamos a ver. Ahí podemos comprar algunos cofrecitos de estos. Aquí tenemos lo que sería el inventario. También tenemos aquí las misiones. Y también tenemos por aquí Start. Vamos a ver en características. Ok, aquí tenemos esto para ir mejorando. Nuestras armas las vamos a poder ir mejorando. Habilidades también. Tenemos diferentes habilidades. Ok, las vamos a poder ir consiguiendo también estas habilidades. Fantástico, este está muy completo, androides. ¿Para qué también? También tenemos un ranking aquí, lo que se diría las mejores puntuaciones y que más arenas han conseguido. Wow, está muy completo el juego, androides. Muy recomendado para todos ustedes. Y bueno, chicos, en verdad como que las características de este juego es que tiene muy buenos gráficos, la jugabilidad también está bastante responsiva a la hora de desplazarte, a la hora de hacer los ataques. Todo eso también está bastante fluido, no he notado ningún ralentizamiento, ninguna especie de lag, y eso es fantástico. Como puntos negativos, ¿qué es lo que me gustaría conseguir? Me gustaría que se estuvieran más de estos enemigos así, pero enemigos de diferente tipo, se diría algunos monstruos o algunos enemigos gigantes así, mucho más tochos, más fuertes, que den presencia, como que nosotros nos hagamos la idea de ve, ese enemigo está súper chévere, de una tengo que vencerlo, lo que sea, cada vez que se vaya complicando un poquito más las cosas. Pero que también pongan más escenarios, porque al parecer como que eran en una especie de castillo dándonos las vueltas por ahí explorando, pero sí me gustaría que hubieran más escenarios, eso también caería de lujo. Pero bueno, chicos, el juego de todos modos está muy recomendado, pesa muy poquito y nos ofrece bastante diversión. Como siempre, el link para que lo puedan descargar se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Y bueno, chicos, ya para ir finalizando el videito, también tenía que contarles lo que me pasó el día de hoy. ¿Por qué no subí el video tan rápido como en otros días? Lo sé subir a veces a las 5 de la tarde o 7, 8 máximo de la noche ya está subido. Pero bueno, chicos, el día de hoy se me complicó un poco porque tenía que hacer algunas, se diría vueltas o notas, como quiero decirle, en la mañana tenía que hacer algunas gestiones por ahí, y en la tarde tenía una cita médica, sería un hospital así un poco alejado, casi a una media hora o 45 minutos de donde vivo, y sinceramente como que se me hacía demasiado, estaba demasiado tráfico y que ira, se me hizo demasiado larga esa situación. Llegué un poco tarde, creo unos 15 minutos tarde de la cita médica, y después llegué y dije que por favor me atendieran y cosas así, y se portaron así como que un poco indiferentes, no comprensibles. Ahí la doctora que estaba, esa doctora, saluditos. No, qué iras con esa doctora. Justo llegué y me dijo, sí señor, tenía la cita hace unos 15 o 20 minutos, ya se pasó, ya no puedo atenderle. Y les juro, androides, les juro por esta que no había nadie en el hospital, estaba prácticamente vacío, lo que se diría esa zona de medicina general nomás era, androides. Tenía que irme a eso y estaba vacía, no había ningún paciente ahí. La doctora ahí jugando Candy Crush en la computadora, bendita doctora, te la tengo jurada, no. Qué iras, desgraciada, en vez de atender a los pacientes, estaba ahí en la computadora, en el Facebook y cosas de esas, y sinceramente como que es un poquito desmotivador esa situación. Llevamos a un médico, si es para verlo es porque tenemos alguna dolencia, en mi caso estaba un poco afectado de la garganta, quería que me envíe algunos medicamentos o cosas de esas, y no me atendió cuando llegué. Solo me había pasado 15 minutos ya porque el tráfico estaba tenaz, y para llegar ahí estaba bastante apartado. Pero bueno, chicos, son cositas que pasan, no estoy para nada triste, ya me voy a ir a otra clínica privada. Y bueno, chicos, espero que ya me siento un poquito mejor de la garganta para estos días, darle bastante cañita al canal como todos estos días y semanas están haciendo los videos bastante constantes, infalibles todos los días. Pero bueno, chicos, en verdad me gustaría que apoyen estos videos, dándole un buen like, reventar los likes a estos videos, y nos vemos el día de mañana como les había comentado con un impresionante nuevo juego que está bastante tocho, bastante bueno de gráficas y de verdad muy recomendado para todos ustedes. Así que bueno, chicos, esperemos llegar a los 2000 likes en este video y nos vemos el día de mañana con ese título que está una pasada, súper bueno. Bueno, androides, un abrazo a todo esto, ahora sí me despido, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. ¡Adiós!